con la parte deportiva, a la agenda local que comenzó en el día de ayer con las chicas que, que te contaba que sí. fueron hasta hasta Chapatmalal, se me cruzaron lo, las palabras. Bueno, debutaron ayer las chicas con un triunfo, la categoría sub-16, como decíamos, de centro 3 a 0 ante Rivera de Santa Fe. Bueno, gran triunfo de las chicas para comenzar bien arriba este importante torneo. Hoy, desde las 10.30, estaban jugando contra Manantial de Tucumán. Estuve viendo allí, hay una página en YouTube que es Voley para Todos, mm. que transmite los partidos. Ya está cargado el partido de ayer. Eh, en vivo, por ahora no había nada. Sin 10.30 supuestamente jugaban los chicos, las chicas. Eh, por eso no tenemos para actualizar este partido. No sé si a lo mejor se atrasó el partido o eh, ya jugaron y, y terminó. Mm. Ya lo vamos a estar eh, también. Eh, eh, acompañando con este con este resultado. Así que bueno, las chicas, felicitaciones por el primer triunfo. Hoy seguirán jugando Bien. contra eh, Manantial de Tucumán, el sub-16 de centro que está. Ahí está, mira bueno, parte del partido. Ahí está. Este es de ayer, ¿no? ¿Esto es en vivo? Ahí está. Es en vivo esto. Bueno, mirá. entonces comenzó más tarde. Seguramente comenzó, comenzó más tarde. Bueno. Ahí están las chicas. Ahí están las chicas. Sí, Uy, ahí está. bueno, mirá. Qué lindo. Qué Directamente, lindo. un móvil desde Chapalmalal. De Cone tenemos, te, mirá, se tenemos... Fue una capada, Gustavo. Se, fue una Gustavito. Eh, en el, se hizo un, <laughs> una disparadita al Nuno Móvil y llegó hasta Chapalmalal. Esto es en vivo y en directo, sin, eh, no es joda, ¿eh? Vivo y en directo. Ahí Las está. chicas de Centro Social en el voley tanto para Centro. Muy bien, vamos, vamos está, todavía. Bien. ¿Están jugando contra Tucumán ahí? Contra sí, eh, Manantial de Tucumán. Bien. ¿sí? Manantial de Tucumán. Bueno, bueno, se vienen cositas también, ¿no? Para este fin de Exactamente, vamos cositas. a repasar lo que tiene que ver con la agenda del fin de semana, que bueno, es un poco escueta, no hay mucho para para repasar este fin de semana, pero sí que comienza en la jornada de hoy con el básquet, ¿sí? porque San Jorge estará recibiendo a Villa Trinidad, 20 horas U17, 22 horas Primera División, allí estaremos también con las cámaras de poner televisión para hacer la cobertura del partido. Eh, con Pablo Maldonado estaremos allí esta noche. Así que bueno, lo mejor para San Jorge en esta fecha contra Villa Trinidad. También comienza hoy el Master 2023 de la APC. Estará desarrollándose entre hoy, mañana y pasado sí. en eh, las distintas canchas de la zona donde San Jorge será sede de este Master 2023. Vence uno. Tenemos una nota con Cristian gaitán que es el de la subcomisión de pádel de San Jorge. Bueno, estaremos hablando de este Master 2023. También mañana, y esto no es agenda de Brinkman, pero sí lo queríamos recalcar, porque también en Seguno estaremos hablando con los chicos del Barrio Jardín, que Ajá. estarán jugando la final por el 50% en la categoría Seniors de la Liga Morterense. Bueno. Barrio Jardín representando a Brinkman jugará contra Roca mañana en cancha de Urquiza. Eh, estarán jugando por el 50%. Si ganan, enfrentarán a Gorch, que es el ganador del otro 50%. Y allí se definirá el campeón del año. Así que, bueno, lo mejor para los chicos del barrio Jardín que estarán jugando esta final. ¿Nos vamos al domingo? Dale. Se, me mira con cara seria, no sé qué. No, no, no dale. Nos vamos. Se nos va a terminar el programa. Por nos eso, vamos nos vamos al domingo, San Jorge recibe al filo dramático de Alicia, 15 horas reserva, 17 horas primera edición, también estaremos allí con las cámaras Muy de Conet y bueno, la agenda terminará el día lunes con el básquet también entre San Jorge y Villa Trinidad en las categorías formativas, 19 horas eh, mini básquet y después vendrá U13 y U15 en lo que refiere al básquet de las formativas sí Bien, me dijiste, me está mirando... Fe. En serio, no, no, pero estaba pensando en otra cosa. Me estaba mirando así. Estaba... Sí. Bueno, gracias, que... Omar. No, no, estaba pensando en otra cosa. No, no estaba pensando en usted. No piense que pienso siempre en vos.